El juego de la oscuridad. Primero que nada, es mi deber advertirte que no me hago responsable por lo que te ocurra si intentas esto. Y también debo aconsejarte que no lo hagas, sea cual sea tu necesidad, pues es un tanto arriesgado. Existe un ritual que solo las personas más privilegiadas conocen. Y digo privilegiadas porque hacer correctamente este ritual poco conocido puede otorgarte cualquier cosa que desees. Lamentablemente existe un ligero chance de fracasar y no querrás que eso ocurra. Es muy sencillo de realizar. Lo único que necesitas es estar en tu casa o en la de alguien más, un celular y no temerle a la oscuridad. El primer paso consiste en esperar a que oscurezca. No importa la hora, simplemente debe ser de noche y debes estar completamente a oscuras. Después de que oscurezca, debes apagar las luces de la casa. Es fundamental que ninguna luz esté iluminándote. Acto seguido, debes cerrar los ojos y desear algo con mucho fervor. Concéntrate y deséalo. Ya sea dinero, amor, suerte o cualquier cosa que quieras. Una vez que lo hayas pensado bien, puedes abrir los ojos. Al llegar a este punto, comienza el segundo paso que es dormir. Puedes acostarte donde gustes, en la cama, en el suelo, en un sillón, eso da igual. Pero antes de hacerlo debes colocar tu celular muy cerca de ti. Te despertarás en algún punto de la noche debido a acontecimientos extraños que comenzarán a ocurrir. Puede ser que escuches el sonido de un golpe en la ventana o en tu puerta. Quizás sientas un calor extremo o un frío que te helará el cuerpo. Incluso podrás oír susurros o voces procedentes de ningún lugar. El punto es que alguna de estas cosas te despertará. Es aquí donde tu celular entra en juego, pues verás que te llegó un mensaje de un número desconocido. El ver ese texto que recibiste es la única razón por la que serás despertado. El mensaje dirá: no le temas a la oscuridad. Llegados a este punto, el juego ha comenzado. Lo primero que debes hacer es levantarte de donde sea que estuvieras durmiendo y cerrar los ojos. A continuación, simplemente debes caminar. Pronto notarás que no chocas con nada. Eso es porque ya no estás en tu casa. Has llegado al corazón de la oscuridad, donde encontrarás lo que con tanto fervor deseaste. El único problema de este ritual es que la oscuridad te pondrá a prueba. Mientras caminas con los ojos cerrados, oirás y sentirás cosas horribles que te podrían llevar a la locura. Escucharás a tus padres siendo asesinados lentamente, y estos, entre gritos de agonía, rogarán por tu ayuda. Sentirás presencias malignas que te acompañarán durante tu camino. Te rozarán la piel criaturas horribles e infames, y un frío inmenso se apoderará de tu cuerpo. Siempre debes confiar en la oscuridad, y quede estrictamente prohibido abrir tus ojos. Nada de lo que hay ahí te hará daño, y debes confiar en que así será. Pero si llegas a dudar un solo momento, todo lo que hay en el corazón de la oscuridad se abalanzará de verdad contra ti. Sin embargo, si permaneces todo el tiempo con los ojos cerrados, hallarás tu recompensa. Llegará un momento en el que dejes de escuchar todos los aterradores sonidos de agonía y dejes de sentir presencias a tu lado. En ese instante podrás abrir los ojos y te darás cuenta que sigues de pie en el mismo lugar donde cerraste los ojos. Es como si nunca hubieras caminado y te hubieras quedado parado en el mismo sitio todo el tiempo. Si deseaste dinero, cuando abras los ojos verás frente a ti sacos llenos de billetes y monedas. Si deseaste amor, verás en tu celular el mensaje de aquella persona con la que deseas estar diciéndote que quiere quedarse contigo por siempre. Si deseas suerte, verás que en los días posteriores solo ocurrirán cosas buenas para ti. Si deseaste el mal a alguien, verás que esa persona ha sufrido lo que quisiste que le pasara.
Este es el juego de la oscuridad. Un ritual donde debes demostrar que no le temes a la oscuridad y que confías en ella. Y donde, si lo logras, obtendrás lo que más desees. Pero si llegas a sentir temor y abres los ojos, tus más grandes horrores se harán realidad.